Epa lagunok, ongi etorri lasto txapele kanalera, etorri txapen paiz lagunetara, eta jarretuko dugu gure mongoliar kampainaekin. Azkenengoan jarretu genuen Kiefeko iria, ea orain zertu gaten zegoen, beraz, aurrera goaz. Con Kiev segura, los mongoles planearon un avance coordinado más adentro de Europa. Dividirían las fuerzas de Polonia y Hungría, atacando ambos reinos simultáneamente. En Liegnitz, los viejos ejércitos de Europa se pondrían a prueba contra el estilo de guerra mongol. En las fértiles tierras del Liegnitz, los mongoles se enfrentarían a los ejércitos más grandes de Europa, liderados por las fuerzas de Polonia. Un ejército de Bohemia marchaba en ayuda de las fuerzas polacas reunidas en Liegnitz. Juntos, esperaban frenar a los mongoles antes de que Europa Occidental sucumbiera a una gran invasión. Si los mongoles actuaban con presteza, podrían derrotar al disperso ejército polaco y forzar la retirada de los bohemios. Los mongoles habían adoptado la tecnología de la pólvora de sus súbditos chinos y ahora traían con ellos el poderoso enjambre de abejas. Esta arma de proyectiles explosivos les permitía apuntar al enemigo con una devastadora andanada de cohetes. Al asaltar las tierras de cultivo enemigas, los mongoles podían saquear valiosos recursos. Mientras la granja ardía y el humo se elevaba al cielo, los mongoles se cobraban su botín de los restos. Los mongoles eliminaron a los caballeros de Polonia,
lo cual supuso un golpe crítico para las fuerzas europeas. Los mongoles derrotaron al destacamento polaco y continuaron su implacable avance. Chen Guo Dan, Gong Cheng Pi, 等待指令中。
Aunque los ejércitos europeos los superaban en número, los mongoles salieron victoriosos. Cuando el fuego arrasó con las tierras de cultivo de Liegnitz, Europa tembló de terror. El ingenio del Imperio mongol había traído al umbral del oeste una nueva y terrorífica forma de destrucción. Eta, bueno, behiratuko dugu ya bideo berriren bat dagoen. Ikus dezazuen. Ah, hemen musika burro. Los nómadas seguían a sus rebaños y ganado. Una familia mongola podía mudarse hasta 30 veces al año para buscar pasto fresco. Nomadic people civilization is different from the settled civilization. It's based on open field, movement, and horseback riding lifestyle. The music is one of the most important elements of this kind of way of life. Un tema central de la música mongola es el caballo. All Mongol life was lived on horses. That's part of the Mongol identity, is the music of the horse. El instrumento mongol más representativo era el morinkur. Morinkur in a Mongolian language, it means horse head fiddle. Los hilos provenían de la cola de un caballo. 120 pelos de hilo femenino para la parte superior y 150 de masculino para la inferior. Todo lo relacionado con el morinkur tenía que ver con los caballos e incluso podía imitar sus sonidos. Un aspecto distintivo de la música mongola es el canto gutural. Throat singing is an ancient way of singing that imitates the echo from the nature. El canto gutural es el sonido de la estepa, el viento, la tierra y los animales. La música también se usaba para contar historias. En esta canción de alabanza, dos caballos huyen de Genghis Khan para vivir en libertad. Echan de menos su bondad y por ello regresan. La perspectiva de ser inmortalizado en una canción de alabanza era una gran motivación
para que los guerreros batallasen. Bueno, apur bat irakur dezazuen. Ezen ezkero. Ba, beno laguno, gau izan da denez, bat guztoko esan zaizuele, torrengoan gehiago.